Ali Primera, militante de la vida, cantor, revolucionario, soñador y hombre que se comprometió con la lucha de los pueblos e hizo de la música un arma con la cual le cantó a la vida, a la patria, a la madre, al niño, a todo aquel que mereció ser nombrado en sus letras. Ali creyó que la mejor forma de defender el amor es amando y que no hay palabra más duradera ni más alta que la que sostiene el pueblo. Y a él le cantó. Ali fue el venezolano a nivel del trabajo de la cultura popular más significativo que tuvo Venezuela desde la década de, pudiéramos decir, del 65 hasta 1985, en esos 20 años. Fue no solo la expresión genuina del canto popular, del trabajo popular venezolano, sino la expresión genuina de la canción política número uno del continente. Lleva la canción popular, la expresión del pueblo ante los medios de comunicación, comienza a cantar en las universidades, comienza a dar esa palabra de aliento al lado de la lucha armada, ¿okay? Y al lado de los movimientos de izquierda. El cantante tiene que sentir de corazón la canción para poder expresarla a las demás. Yo considero que la canción de Ali es a través de la canción en aquella época donde era tan difícil llegarle a la comunidad, llegarle al pueblo. La mejor forma que encontró Ali para llegarle a ese pueblo fue en la canción, una canción de protesta, una canción revolucionaria porque sentía el dolor del pueblo, sentía la humillación que el pueblo recibía en cada momento por toda esa patraña de cuartos republicanos que gobernaron durante mucho tiempo este país. A través de su canto, de su música, habla el ser humano. Él interpreta en su música el dolor o el amor, la tristeza o la alegría del pueblo. Eso es lo que hace el cantor. Es como un pájaro que desde arriba o desde adentro ve el sentimiento del pueblo. Y eso es lo que hace nuestro cantor Ali Primera. Simplemente interpreta todo el sentimiento del pueblo. Yo creo que fue una de las personas más impactantes de la juventud venezolana en la década de los 70 y 80 como una propuesta auténticamente revolucionaria. Lo que estamos viviendo ahorita no es nada más que la consecuencia de esa lucha, el hecho de que en Venezuela la izquierda haya logrado llegar al poder no mediante la guerrilla, sino mediante la creación de los movimientos sociales a través del voto popular. Y es un fenómeno muy importante. Hoy nos encontramos aquí reunidos celebrando el natalicio de Ciudadano Ali Primera, que fue un cantautor anarquista del pueblo. Para Ali, la canción necesaria era el lenguaje del pueblo. Eso lo llevó a mantener un profundo compromiso como militante y a tener presencia activa en la lucha de clases, a denunciar en sus cantos la injusticia, el hambre, la miseria y a los hipócritas, demagogos y mentirosos de quienes pensaban eran los causantes de las privaciones de las mayorías. Creyó en el canto porque el pueblo ha sobrevivido cantando, porque el hombre es indivisible en sus partes revolucionaria y humana. La canción necesaria, en todas sus expresiones, tiene forma de pueblo y en él está presente el hombre, el amor, la lucha, la vida y el combate cotidiano por construir la patria.